preámbulo, vamos ya a la primera ponencia que me toca y hablamos de dilemas jurídicos y ambientales. Y he puesto esta foto adrede, la puse anoche mismo. Es un día de verano, muy plácido, en un lugar que yo aprecio muchísimo, en Muelle del Ruy, de Don Luis, donde me gusta nadar. Se ve la gente en la playa, con este primer plano del magnífico edificio de Leonardo Rocavado, y algo está sucediendo en el paisaje, algo está sucediendo. Hablaremos al final de cómo percibe la sociedad la peña, la cantera de Santullán, ¿no? Pero ¿somos realmente, desde la ciudadanía, permeables a lo que está sucediendo en la peña? ¿Cuántas miradas irían ese día tan plácido de verano hacia la cantera de Santullán y reflexionar sobre lo que ahí está sucediendo? Si voláramos muy alto, a 13.000, casi 14.000 kilómetros, no, perdón, a 14 kilómetros, ya nos extrañaría el enorme impacto que una zona tan puntual, en Castrurdiales, sobre el Valle de Sámano, afecta al paisaje que nos rodea, más allá de las conurbaciones del Gran Bilbao, Castro y demás, que ha tenido un desarrollo en los últimos años más que notable. Se aprecia la cantera de Santullán de una manera pues, muy relevante. Nos acercamos a la peña de Santullán y vemos que es una mole caliza impresionante con un gran desnivel sobre el Valle de Sámano, que hay zonas que luego veremos que resulta que no están tocadas por la cantera, a pesar de entrar dentro de la zona de derechos mineros, pero que están protegidas, está protegida la zona este de la cantera, está protegida la zona oeste, ambas big, y sin embargo hay una zona con un impacto tremendo donde se desarrolla la cantera. La zona norte, paralizada más o menos desde el año 2003-2004, y la zona este, que es donde se desarrolla, junto con la zona sur, la mayor parte de la actividad actualmente. Lo vemos aquí, zona este, zona norte, zona sur, una zona que es interesante reflexionar sobre ella, que es la zona donde hubo un vertido de cal que se está restaurando. Esta parte sí se está restaurando por parte de Campeones de Santullán, ya veremos luego de qué manera y a qué ritmo. Esta es una foto tomada en el camino que hay entre Lusa y Campo Ezquerra, que es una zona que visito frecuentemente por inquietud por los yacimientos y los vestigios mineros del municipio, y en la que se observa muy bien el impacto que tiene la cantera. Y una cosa que a mí me parece una tremenda paradoja, una anacronía, que es la presencia, la cercanía con la zona poblada del pueblo de Santullán, Lusa, etcétera, etcétera. Así era la cantera en los años 50, cuando no se tenía ni pensaba siquiera que esto pudiera ser una cantera. La foto está tomada de más o menos en medio, la zona de la Llosa del Valle de Sama. Si vamos a mapas de Cantabria, a la página web, he puesto aquí la fuente, es una página web que nos da referencias para hacer estudios sobre evaluación del paisaje magnífica, vemos que la peña, la recorro, se conserva en toda su plenitud, con el encinar de la zona norte, con los encinares de la Portosilla de la zona sur, la cúpula donde están las cuevas de Licuédrano, se ve muy marcada toda la muralla del castro romano, que finalmente sería una zona protegida, y aquí está la zona del pico de la Cruz de Santullán, que también sería una zona finalmente protegida. Empieza la explotación de cantera en el año 1966. Estas son fotos tomadas, aquí pongo la fuente, de la propia página web de Canteras de Santullán, Sociedad Anónima.
empieza siendo una explotación pues, muy, muy pequeña para responder a las demandas de áridos del comercio local. La licencia que conocemos, en ese sentido nos hemos dirigido al Ayuntamiento, es una licencia provisional del año 1969. Cuando hemos pedido explicaciones sobre esta cuestión al Ayuntamiento, se nos ha contestado en un informe de enero de 2022 que, bien, sí, es una licencia provisional, pero se puede considerar como definitiva. Bueno, yo entiendo que las licencias deben ser expresas, ¿no? Pero se entiende por definitiva. Pero lo que se puede afirmar es que tras la ampliación de los derechos mineros en el año 1995 no hay ni licencia de obras ni licencia de actividad por parte del Ayuntamiento. No es lo mismo el ámbito de esa pequeña cantera que hemos visto de la cantera que sobreviene después de la concesión de los derechos mineros en 1995. Continúa la explotación, año 1975. Aquí se ve también la fábrica de Dolomías, que es una fábrica de fabricación de cal que tiene un impacto muy considerable sobre la zona, como sabéis. Y va creciendo, esta es una foto del año 1990, también tomada de su página web, y empezamos a observar los bancales y zonas de trabajo en la zona norte que va a dar a la fisonomía característica de esta de este sistema, de esta metodología de explotación de cantera. Vemos aquí un vertido de cal de la fábrica de Dolomías. Este vertido luego se desplazaría a la zona sur de la cantera. Ya lo observamos aquí en la zona sur, el vertido local, en esta otra foto del año 1998, que es un vertido que autoriza la Junta Vecinal de Santullán a la empresa Dolomitas del Norte y que en el futuro va a formar parte de la zona de explotación de concesión minera y que va a obligar a la propia empresa, se va a obligar a sí misma a hacer la restauración ambiental de esta zona, de los residuos o escombrera de cal. Hablábamos del Encinar, de la zona norte, se está acercando la explotación, hacíamos vaticinios, hombre, pues pagarán el Encinar, no se lo van a cargar, pensábamos, ¿no? Ahí parará la explotación. Bueno, esta es una foto de 1991 desde la Llosa de Mieño, cerca de Lusa, un momento de la voladura, con el Encinar del Norte bastante intacto todavía. Se produce el paso de la explotación A, que es lo que hemos visibilizado, una pequeña explotación de cantera de áridos, a la explotación C, siguiendo la normativa de la propia Ley de Minas, porque los volúmenes de explotación son suficientemente importantes y cuantiosos como para cambiar a ese modelo del tipo A al tipo C. ¿Esto qué significa a efectos jurídicos? Que lo que no necesitaba de una concesión minera por parte del Ministerio de Industria, ahora sí lo necesita. Ahora sí lo necesita, por el volumen y la importancia de esa riqueza minera, amparada por la Ley de Minas del año 1973. Se presenta, tiene que hacer una declaración de impacto ambiental, antes no se necesitaba, ahora sí. Se presentan alegaciones, incluso por parte de la Junta Vecinal de Santullán, que es muy díscola, a que los derechos que le va a otorgar el Ministerio de Industria tengan prerrogativas incluso expropiatorias. Y entonces la Junta Vecinal monta en cólera y da bastante batalla, incluso la lleva al contencioso. Pero en el año 1993, cuando está en procedimiento todo esto, la Junta Vecinal se retira del contencioso y consigue firmar un contrato con Cantreras de Santullán que consideran ventajoso para ellos. Un contrato que le da 6 millones de pesetas al año a la Junta Vecinal. Para la Junta Vecinal es una cantidad importante y además un canon que se establece en 25 pesetas por metro cúbico extraído de la zona expropiable. La Junta Vecinal retira el contencioso. Dan batalla en este procedimiento de declaración de impacto ambiental, se presentan alegaciones por Hugo Esperoz y por Astilla, por parte de UNAC, tres particulares vecinos de Santullán, la propia Junta Vecinal de Santullán. Y se establece un condicionado
sobre meteorología, contaminación atmosférica, ruidos, restauración ambiental, trabajos nocturnos, etcétera, etcétera. Voy a enseñar solo algo que dice la IA que es perfectamente actual. Muchas de las condiciones que se exponían a la IA han quedado superadas por la legislación ambiental que nos ha venido desde entonces. Pero hay cuestiones que dicen en la propia IA, el capítulo 7. Compromiso del promotor de tomar la medida de alejamiento de las instalaciones del barrio de Santillán. Y lo subrayo porque esto va a ser un leitmotiv que define las relaciones entre la cantera y la ciudadanía, sobre todo el pueblo de Santillán y también el pueblo de Castrodiales. Y eso va a ser muy determinante. Alejamiento de las instalaciones del barrio de Santillán. Bueno, eso que se decía también, en el año 94 se prometía en la modificación del plan general por el reglamento clave, del cual hablaremos a continuación. Se produce en el año 2003. Este es el mapa de la concesión de las 15 cuadrículas mineras. Como veis, ocupa toda la península de Santillán. Hasta que luego hay otras administraciones que en el ámbito de su competencia dicen, vamos a ver, esto tiene vestigios arqueológicos de primerísima división, toda la zona del campamento prerromano, estudiado por cierto con mi amigo Ramón Bohigas ampliamente, y toda la zona de aquí es Cueva Grande, arte rupestre, y la ley de patrimonio cultural de Cantabria nos pone firmes cuando hay arte rupestre, inmediatamente eso es un dique. Concesión minera, pero en el año 1995 el plan se está poniendo en marcha, el plan de ordenación urbana de Castro. Y como los derechos mineros no son infinitos, condicionan, pero no determinan, condicionan, es importante los derechos mineros para el planificador. El planificador entiende que estudiado el medio físico de la Peña Santillán, hecho por expertos en medio ambiente, entiende que la peña tiene suficiente valor como para declarar tan solo la zona norte como suelo no urbanizable área extractiva. Y el otro, y el resto de la peña como especial protección ecológica. Claro, dice la cantera, hasta aquí hemos llegado, os vamos a llevar al contencioso, os vamos a poner firmes, porque tenéis que respetar los derechos mineros y porque además este plan que habéis aprobado, que ha aprobado inicialmente el Ayuntamiento y que ha aprobado definitivamente la CROTU. La CROTU ha debido equilibrar los derechos mineros con la potestad urbanística. Pero no habéis hecho estimación de impacto ambiental que es preceptiva y obligatoria en la tramitación de un plan general de ordenación urbana. Yo creo que el Ayuntamiento le tiembla las piernas y hace un convenio urbanístico con Miguel de la Vía, el dueño de la cantera. En ese convenio urbanístico se va a ampliar considerablemente la zona de explotación área extractiva de la cantera y además el promotor de la cantera, el empresario, se le van a recalificar 18.000 metros cuadrados que son de su propiedad y que son, es la, lo que ahora se llama en el plan general la unidad de ejecución 139, 18.000 metros cuadrados contiguos al castillo Charán, que es la zona donde estaban los antiguos depósitos. Sois muy jóvenes, los antiguos depósitos de agua, cuando se construyó Luis Ocharán ese imponente palacio, se le habla de una cosa que me ha parecido una peregrinez, de hacer zona portuaria en la zona donde está Cargadero Ilícito, donde hay unos yacimientos magníficos de las instalaciones, de las minas de Setares y demás. Eso es fuera del dominio público y el Ayuntamiento no puede poner sobre la mesa algo que no es de su competencia. Y luego la zona de las instalaciones se las califica como suelo industrial. ¿Qué recibe el Ayuntamiento? El Ayuntamiento recibe 11.000 metros cuadrados de parque público de la propiedad dentro del castillo Charán, la zona oeste del castillo, se retira el contencioso y se renuncia a la concesión de la cantera de Gabancho, y por lo tanto el tiempo por el que revierte a la propiedad legítima de la Junta Vecinal de Mioño se adelanta. No estaba en cuestión la propiedad, estaba en cuestión
la concesión y la disposición para la Junta Vecinal de Miño, que efectivamente se hace con ella cuando entra en vigor el modificado del Plan General de Ordenación Urbana a partir del año 2003. Lo que se anuncia es esto, periódico local, y de Castro recibirá 11.000 cuadrados de los jardines del Castillo de Charán para destinarlos al parque. Me alegro de que haya políticos en esta sala para llamar la atención sobre algo que es una auténtica falacia y que es tremendamente injusto. Los 11.000 metros cuadrados, los defino más o menos porque es hasta a partir de la tercera palmera, recto hacia arriba, la zona más montada, por cierto, del recinto del castillo, que coincide en planta con esto de aquí, esos 11.000 metros cuadrados que se han escriturado a favor del ayuntamiento, en realidad la segregación, la materialización de la segregación no es posible. ¿Por qué? Porque todo esto es un BIC. Y como es un BIC, los BIC no se pueden segregar. Ya se llegó a presentar un proyecto haciendo un muro aquí, que estamos en Córdoba, desde el grupo Alcera, vamos a tener una reunión con la propietaria y decimos, a ver, es que esto no se puede hacer. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional incluso que prohíben la segregación de bienes de interés cultural. Este bien de interés cultural se diseñó en su unidad, en su globalidad, como un elemento que no se puede dividir. Ahora, a día de hoy, para visitar el pueblo de Casturriales, pues necesita la autorización y la propiedad para pasar y conocer las instalaciones de Casturriales. Es decir, ese parque urbano, parque público, no se puede materializar. Y eso, por, vamos a ver, es una cláusula, causa de nulidad de ese convenio que ha traído la ampliación de la cantera. En el año 2001 se sigue explotando, se sigue debatiendo, porque la CROTU es muy reticente a lo que aquí viene, y llega a haber un informe muy duro y muy negativo que cuestionaba, iba a anejar ese modificado, y por tanto ese convenio urbanístico, ese modificado en general, pero al final el Ayuntamiento de Ataques y Granadas Francas lo consigue con muchas condiciones. Ahí está la explotación en el año 2001, ya se está moviendo parte del encinar de la zona norte, como podéis observar. En el año 2001, este plano, que es de la propia empresa, la intención de la cantera y la intención del propio ayuntamiento, podemos examinar las actas cuando se aprueba el convenio urbanístico y se aprueba el modificado del plan general, inicial modificado por el plan general del año 2000, año 2001. Los grupos políticos, y se aprueba casi por unanimidad, con alguna observación por parte de Izquierda Unida, y el voto en contra del Partido Popular, curiosamente, el voto en contra del Partido Popular, que parece que PSOE, que estaba en el gobierno de Sánchez, aprueban a favor, es decir, tenía mayoría absoluta en el Partido Socialista. La intención era llevarse, como ves, Beltrán, la explotación a la zona este y a la zona sur. Y toda la zona norte quedaba intacta. Pero ya estaba tocada. Ya estaba tocada con la voto, que es esto. Sí, sí, sí. Ya se había comido parte del final, ¿no? Ya se había comido parte del final. Y la vida iba a continuar, Magre, Luis y la propia Peña. Pero quiere decir que nos quitamos ese impacto, ese muerto, que se visibiliza y no deja de ser inquietante para la sociedad de Castreña. Y lo vamos aquí. Es decir, era un modelo de explotación relativamente modesto para lo que estamos viendo. Bien, año 2002 sigue el proceso, el procedimiento para la modificación del plan general. Año 2003 la explotación de la peña va a toda leche. Son años de desarrollo urbanístico del ladrillazo que va a recibir Castro en sus propias tripas, y esta es la propuesta de la, esta era la propuesta original del plan general, y esta es la propuesta del propio ayuntamiento, la zona industrial, la zona de explotación y un islote aquí, es un tan ridículo,
como suelo urbanizable de protección ecológica que coincide con la bóveda de este encinar y las cuevas de Virgen Puedano, que es donde se han descubierto y están estudiados yacimientos del Paleolítico Superior, yacimientos paleontológicos, etcétera, etcétera. Es muy importante ver el enorme trabajo que hizo cuando más vinieron en su carta arqueológica de Castoriales, editada por el propio Ayuntamiento de Castoriales, que detalla todos los yacimientos, la importancia desde el punto de vista cultural, patrimonial, de toda la peña, ¿no? Y entre ellos, el de Puebla, me queda una, ahí en medio de la explotación. Luego viene cultura, viene medio ambiente y dice, vamos a ver, la medida de protección del Castro es esto y ustedes aquí no van a pasar. Estas zonas del entorno de los ríos Tabernillas, pues ustedes no me lo van a tocar. Aquí esto es Vicuela, no me lo van a tocar. No me lo van a tocar. La zona del Vic de Cueva Grande no me la van a tocar, ¿no? Y entonces la zona de explotación queda en esto de aquí, la zona industrial queda en esta zona rojada aquí, que marco una cruz esto adrede, porque es una zona de áridos que está fuera del mapa de la ordenación, pero que está dentro del plan general con su humanitaria de protección ecológica, ¿no? Esta forma parte también del contenido de nuestro escrito dirigido al Ayuntamiento de Castoriales. Es importante detenerse en lo que dice la estimación de impacto ambiental. Es una estimación que, cuando la lees, dices, joder, con esta estimación de impacto ambiental no se podía haber autorizado una cantera como esta, ¿no? Dice la estimación de impacto ambiental, para que usted pueda hacer esta explotación, tendrá que cumplir estas condiciones adicionales. La actuación no supondrá afecciones de ningún tipo a las masas de encinar y bosque visto presentes en el área del proyecto. En el área del proyecto. En concreto, eliminación de ejemplares, eliminación de encinas. Pérdida de superficie o desarrollo de las actividades impactantes. La protección de las formaciones autóctonas no se limitará a la actual superficie, sino que debe abarcar también un área suficientemente amplia que permita su futura expansión para la adecuada conservación. Y no solo habla de zona de expansión, sino zonas de amortiguación. Zonas, y habla también de dragón, es un área de amortiguación de las zonas medicinales que he visto. El joder, pero si eso es todo abarcante, toda la peña. Toda la peña, porque toda la peña es una fisonomía, un paisaje de encinar cantábrico en unas zonas formado bosquete, porque el suelo y los nutrientes lo permiten, y en otra, las encinas subsisten dando ese paisaje característico único en el mundo. Cantabria, Vizcaya, o en Guipúzcoa, o en Asturias, único en el mundo, protegidísimo por la legislación. En rojo, el incumplimiento de la estimación de impacto ambiental puede suponer la suspensión de la ejecución de la explotación al requerimiento del organismo de medio ambiente. Nos hemos dirigido el año 21 sobre esta cuestión ampliamente, además de la contaminación atmosférica, por su incumplimiento de la tierra de Dios, y todavía no hemos recibido información. Por lo tanto, la Administración Ambiental nos está enseñando el camino que es el del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Y estamos ya preparando una demanda contenciosa contra la Dirección General de Medio Ambiente. Bueno, aquí entra, inmediatamente al aprobarse en 2003 la modificación del Plan General, pues bueno, nos vamos a la zona que nos ha permitido expandir. Y veis cómo esta es una zona de encinar, con la ley un poco menos densa que la zona norte, como es esto, y demás. Y la cantera se extiende por todo lo que señala mi flecha. Incluso este encinar que hay aquí, que es el de la Potosilla, también se lo comía. Pero ahí estábamos, estábamos por condiciones ambientales. Esta es una foto de 2004. Ya veis cómo está entrando la explotación por esta otra foto en el año 2005 por la zona este. Aquí se ve la secuencia, 8 o 10 años aproximadamente. Esta falla de aquí, en la visita que hicimos ayer, ya no la vemos. Es decir, la peña ahora mismo, como está ahora, se ha comido esta parte del queso. Se han sacado millones de toneladas
desalineo es, vamos, el Maná. Año 2007, se constituye la plataforma para salvar la Peña Santullán. Pongo estas fotos porque hay que reseñar el papel que puede tener sociedad civil organizada, en la relación que debemos tener con la cantera, con las administraciones y demás. Pensa, se da eco, tuvimos 3 o 4 años bastante, digamos, notables de actividades, con varias salidas, ¿ah?, por el entorno de la Peña, con las organizaciones que sostenían la plataforma para salvar la Peña Santullán, además de Oseo Birlay, en los de esta asignación, lo que más es posible, el propio grupo de la montaña, el grupo espeleológico Graes, vecinos de Santullán, las asociaciones del Valle de Sámano también estaban en la movida. Esta es de 2007, desde 2005, lo más es posible, y luego la plataforma de la Salva la Peña desde 2007 hasta 2011, que algunos decidimos hay que hacer política, nos cargamos, por decirlo de una manera suave, otro gasto es posible, y metemos a fundar un partido político, Castro Verde, que luego, en principio, sí tenía en su relato que antes de Santullán, yo quiero volver a buscarlo, no lo haría ahora mismo. Esta era la explotación tal como quedaba, con las zonas protegidas y tal, y gracias a la insistencia y a un ayuntamiento permeable, con un departamento de medio ambiente muy dirigente, diciendo yo, conseguimos quitar de la zona de explotación las zonas de encinar, y que me ha subido a la cantera por la zona sur, que es el camino precioso que hay, a la cúspide, la montaña, y es impresionante balcón que hay con ese desnivel tremendo de la peña sobre el valle de Sámano, con la vista de Castro, el mar y demás, pasa por este encinar, que es un encinar. ¿Cómo es posible que esto estuviera dentro? Bueno, lo sacamos de ahí. Inmediatamente se dio cuenta que había cometido un error y sacó las zonas, digamos, más tupidas, más densas de encinar. Importante el plan de ordenación del litoral. El plan de ordenación del litoral entiende que la cantera de Santullán, con el monte Cueto, con la parte norte de Dicio y con los montes que dan a la vertiente, a la costa, las declara como áreas de interés paisajístico. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Por las características geológicas. Y ahí en el Plan de Ordenación del Litoral, que es del año 2004, dice la importancia que tiene el encinar cantábrico. Y lo define. Y define la Peña Santullán como un hito en la costa de Cantabria, y lo califica como área de interés paisajístico. Áreas que definen como de gran fragilidad, por lo que cualquier actuación o implantación de elementos en las mismas tendrá carácter excepcional y no podrá incorporar elemento alguno que altere sus características singulares, ya sean físicas o culturales, geomorfológicas o en atención a su valor paisajístico. Vamos a estudiar minuciosamente y aviso a navegantes. Dentro, el año que viene, en el 2025, termina la concesión minera y la intención de la empresa, lógicamente, es prorrogarla por otros 30 años más. 30 años más. Bueno, ya veremos. Si tiene que ser, desde luego tendrá que ser de otra manera. Pero probablemente no tenga que ser. Porque la Peña Santullán, que ya lleva 60 y tantos años explorándose, ha llegado ya al límite de su explotación, como llegaron al límite otras explotaciones mineras históricas que tanto le dieron a este municipio. Bien, tomamos nota. El artículo 22 y el artículo 33 son las que regulan el POL, tanto en el ámbito de los recursos geológicos como en el ámbito de las áreas de interés paisajístico, el marco jurídico en el que estamos. Y habla de que con carácter general se prohíben las minas, pero luego viene. No obstante, el Consejo de Gobierno podrá autorizar estas actuaciones cuando se trate de recursos de extraordinario valor económico. No es el caso.
parece que no es el caso. Muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo, que vamos a ver, concepto jurídico ambiguo, ¿no? El régimen de las explotaciones mineras, dirá a continuación, no se altera por la entrada en vigor. Es decir, esta es, digamos, la cláusula de respiro que da el POL, que venía a ordenar la costa de Cantabria. Es decir, bueno, ya estás ahí con tus derechos mineros. Voy a decir, parece razonable. Parece razonable. Pero otra cosa, yo creo que lo debe el POL, es que no haya puesto un límite temporal, un límite espacial más preciso a estas explotaciones mineras. No obstante, dice, en el supuesto de encontrarse englobadas en las áreas de interés paisajístico, se podrá autorizar la ampliación y la explotación en espacios de menor exposición visual litoral con las debidas cautelas ambientales. No es el caso. Ahora lo vamos a ver. Exposición visual es brutal. Desde lo mires por donde lo mires. Y el artículo 33 dice, en áreas de interés paisajístico que presenten elementos geomorfológicos de elevado interés o singularidad, se prestará especial atención a la conservación de sus valores sin que puedan utilizarse construcciones para... Es un plan de ordenación del litoral que tiene Jin y Yang. Pero bueno, hay que ver jurisprudencia al respecto. Y tal. Exposición de la peña al paisaje litoral de todos los sitios de Castro está ahí presente, aunque a veces no queda muy bien, ¿no? Bueno, esto es una bajando del Ventoso, la explotación de la zona este, que es la zona más activa ahora, como está ahora. Esta es la zona del antiguo calero, que efectivamente se está restaurando, y ahí estuvimos con Beltrán, que tuvimos una tarde impagable con él, enseñándonos y aprendiendo su punto de vista sobre lo que debiera ser una restauración de cantera, ¿no? Luego os cuento. Canteras de Santullán produce, este es un dato del plan de labores del año 2018, 1.200.000 toneladas al año, casi medio millón de 433.938 metros cúbicos, y para arriba eso, y va increciendo. Es una empresa que exporta la mayor parte de su producción, es exportación de caliza a Europa a través, aprovechándose más de la cercanía del gran Bilbao, el puerto de Bilbao, Santurce. La web de Canteras de Santullán dice que somos un yacimiento virtualmente inagotable. Y expone aquí, esta es la zona más activa de la cantera. Somos virtualmente inagotables. Por cierto, si vais a buscar el plan de restauración ambiental, desistir. No está el plan de restauración ambiental vigente colgado de la página web de Canteras de Santullán. Sabe que habla de su compromiso con la sociedad, el medio ambiente y todo eso. Bueno, con el plan de restauración, para que lo conozcamos, no está. Hay que recordarle al minero, al empresario, lo que es aprovechamiento minero. Y lo dice la propia ley. Se entenderá aprovechamiento conjunto de actividades destinadas a explotación, almacenamiento, preparación, concentración o beneficio de los yacimientos minerales y derramas de recursos geológicos regulados en la ley de minas, incluyendo las labores de rehabilitación de los espacios afectados por la actividad minera. Y es que además en el plan de labores hay un capítulo de explotación y hay un capítulo de restauración. Pues, y luego dice también el Real Decreto 975, importantísimo, que la entidad explotadora está obligada a realizar con sus medios los trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado. Del espacio natural afectado por la explotación, no de los alrededores, que es lo que ha venido justificando la antiindustria durante los últimos 10 o 12 años. Y vemos la zona de explotación. Plan aprobado en el año 2008. ¿Dónde hay restauración ambiental? Bueno, pues ha habido restauración ambiental aquí, ha habido restauración ambiental aquí, en esta zona, ha habido restauración ambiental un poquito por aquí. No podemos evaluarla. Ayer nos hubiera gustado entrarla para visibilizar cómo se están haciendo esas restauraciones ambientales, pero no son las restauraciones ambientales que dice el plan de restauración y que dice la ley de la explotación resultante. En una explotación minera debe caminar al mismo tiempo que camina la explotación
tiene que caminar a la restauración y la sociedad visibiliza el impacto de la explotación, pero también obtiene el aporte minero, porque es actividad minera en la restauración y debe verse, ya lo vemos. Este es el calendario de actividades. La restauración del calero pone 2 años y medio. Llevamos, ¿cuánto? 15 años, todavía no se ha terminado. Pero eso sí, esa parte del capítulo lo han hecho. Lo han hecho la hostia de tarde, pero lo han hecho. Luego también tiene que hacer preparación del terreno durante estos primeros 10 años. Estos primeros 10 años son del 2008 al 2018. 10 años. Aporte de tierras, plantación en caludes, bermas, sembrados, etcétera, etcétera. Estos tres bancos superiores de la cantera, los que están en azul, son los que tendríamos que apreciar que están restaurados. ¿Restaurados cómo? Pues como dice el plan de restauración. En las bermas, habrá que echar patatín, patatín, patatán, pongo, etcétera. Hay cosas más que discutibles que narices cuenta aquí Pino Monterrey. Pero bueno, 661 árboles de Pino Monterrey, encina, laurel, abadierno, labierno, dendrino, otros 661, trepadoras, 1.332 trepadoras. En esa zona que hemos visto, en esos tres bancos superiores, tenía que haberse hecho esta aportación. Y en la escombrera de cal también se tenía que haber terminado con la plantación de árboles. Ya hemos visto los tubos que están puestos en los taludes. Y visibilizar, no se está cumpliendo, estamos hablando del propio plan de restauración de la empresa que aprueba mediante autorización en el año 2008 la Dirección General de Industria. Empresa, su plan, industria, quien debe controlarlo. Presupuesto para esa primera fase, que terminó en el año 2018, 66.000 y pico euros. Al año, 6.000 euros y pico. 52 euros al mes en restauración. 52 euros al mes. No me puedo contener. Es vergonzoso. Es vergonzoso. 52 euros al mes. Actividad minera. Esta sería la segunda fase en la que debiéramos estar, donde se continúa haciendo la restauración de este a este, de norte a sur. Banco Berma, Banco Berma, siempre. Banco Berma, Banco Berma. Banco Berma, y aquí una plaza, en la zona tal. Que aquí estaría aparcada la encina. Bien. Nuevamente, la cantidad de aportación de tierra vegetal, hidrosiembra, patatín, patatán, árboles, arbustos y tallos, presupuesto, eso nos espera un poco en esta segunda fase que dura 15 años. 889 euros al mes. Ahí. En fin. Seguimos. Y este es el sistema, Bertrand, que decía, o sea, Banco, Berman, y con este... Esto es lo típico del 82, es de partir de la base de que todos esos planes son del 82. Sí, con el anterior reglamento de... Hay que contextualizar, el 82 es un reglamento que sacan a toda velocidad porque se rompe la balsa de Aznarcoya y se dan cuenta que, coño, nos hemos gastado 62.000 millones de pesetas en arreglar lo que ha roto el sueco y no tenía él obligación de restaurar. Por eso sale ese decreto a todas las sociedades. Por Aznarcoya. Entonces eso es una chapu. Es un cortacera. Bien, este sí. Bien. Recomendaciones del ICME que están incorporadas en la restauración ambiental y en la autorización de la Dirección General de Industria. Dos avances distintos, uno para la zona norte, que tenga o ya esté cercana a la geometría final, y otro para el resto, este y sur. Debiéndose, no obstante, dar prioridad a que la primera zona, la zona norte, alcance su situación final en el menor tiempo posible. Otra vez, otro concepto jurídico difuso. ¿Qué es eso del menor tiempo posible? A mí me parece que el menor tiempo posible, de acuerdo además con el plan de restauración, es que ya tendrías que restaurar por la zona norte, también por la este y por la sur. Y en otro párrafo se dice, la zona norte que ya ha alcanzado o alcanzará en breve la su topografía final, etcétera, etcétera. Sí. Y como hemos visto, ni de coña ha alcanzado su topografía final, como vais a ver a continuación, ¿no?
la propia, el propio condicional de la Dirección General de Industria, en la autorización dice, iniciando la restauración y revegetación de la zona norte, comenzando de oeste a este en sentido descendente. ¿Está yendo la restauración en la zona norte? Pero es industria. Si nosotros lo que hacemos desde las entidades ecológicas es colaborar con la administración, decir, oye, igual se os ha olvidado esto. Hacer el favor de ejercer vuestra sagrada potestad industrial, minera, urbanística, ambiental, lo que os toca. Y nosotros vamos a ir apoyándoos en esa dirección. Bien, la empresa dice otra cosa. En un informe ambiental que se introduce en medio de la demanda contenciosa administrativa, dice, continuando con el criterio, es un informe encargado hecho por CRS, encargado por la propia cantera, y dice, con el criterio de máxima seguridad y tal, dichos bancos del antiguo Frente Norte se podrán explotar a medio plazo, desde la cota máxima, límite del proyecto y en sentido descendente, cuando los actuales bancos de explotación del Frente Este y sus accesos nos lo permitan. Es decir, cuando hayamos colmatado este, pues vamos a meter una perpendicular para seguir explotando el norte que se supone que tendría que estar restaurado. Y eso es lo que dicen en la adaptación. Ampliando bancos y con taludes en vez de 20 metros, de 40 metros. Y lo dice en el propio plan de restauración, es destacable que motivado por los enormes recursos de la explotación minera y el cambio de dirección de la explotación, el ritmo de avance superficial este-oeste del frente activo no es muy elevado, lo que puede generar el error de pensar que los frentes de la cara norte estén abandonados y en situación final, lo que no es cierto, al no haber podido alcanzar en ningún caso los límites de los mismos. ¿Aviso para navegantes? Claro, no, no. Aviso para navegantes, Piru, tú eres de Santullán, si ahora te viene más viento porque están recortando la arista, porque te viene más viento, porque Santullán está ahí, porque la peña estaba ahí en toda su orografía, por eso se construyó Santullán ahí, para proteger los vientos del sur, que son bastante dominantes en Cantabria, aunque no lo pensemos así. Y ahora va a venir lo que se ve subiendo a Dícido. Se ven ventoladas de polvo, ventoladas de polvo, ventoladas de polvo. Hablaremos luego del tema de la contaminación atmosférica. Y eso es muy arriesgado para la salud de las personas. Esta es la comparativa, el fin de la fase 2, que lo has estudiado además, que has sido así de generoso, gran, te lo agradezco. Fase 2 al final de 2038. Y la fase 2, pero en 2033 no hay criterios muy comparativos. Lo que sí es, estos bancos de aquí son de 20 metros y estos son de 40 metros. Y se va a crear una plaza, es decir, ¿veis cómo está la explotación ahora por la zona norte? Van a meter caña por aquí y ahora nos van a meter caña llegando a la cota 240. Y irá bajando paulatinamente en 30 años que tiene este plan de restauración hasta la cota 100. Bajando. O sea, que hay mucho volumen para seguir haciendo ello. En este informe también presenta, bueno, ¿cómo que lo hemos restaurado? Nosotros hemos restaurado. Y dice CRS, por encargo de la empresa, hemos restaurado aquí. Hemos restaurado aquí, vamos, que usted lo que está haciendo es jardinería. No está restaurando la explotación. Y hemos restaurado durante años, justificado los planes de labores y el capítulo de restauración ambiental con estas cositas. Nada dentro de la explotación. La evolución de la restauración en estos 15 años de la. El calero, que está bien haberlo restaurado, aunque para mí es discutible, porque creo que había que haber hecho una sacra y haber planteado otro tipo de orografía y no ese sistema de bancales, que a mí me parece que no es una restauración adecuada del medio natural anterior a la flora. Muy buen ejemplo, o sea, que eso, a los camiones, de aquí, acá,
con los propios camiones de la propia frontera, ¿no? Sacan los propios, ¿cómo se llaman? Los restos de del todo uno, ¿cómo se llaman? Los áridos del rechazo. Del rechazo, sí. Lo llaman de otra manera. Y los van vertiendo. Buscar una zona de escondera. Sí. Bien. Y esto es una. Visibilizando lo que están haciendo en la zona del Calero. Estas son las fotos del año 2017, donde penetré clandestinamente y me vine a sacar fotos de lo que allí estaba aconteciendo. Y esto es una foto del año pasado, de la zona del Calero. Y aquí, el plan que decía que eso se tenía que haber terminado en el año 2000. Bueno, otros aspectos del plan de restauración, la balsa de encantación, que tenía que ser de 1000 metros cuadrados, y al final es de 290 metros cuadrados medido por el SIPAG. Esto es una cuestión en la que entra el perito judicial también y dice que eso es a todas luces insuficiente y que incumple el propio plan de restauración. Bueno, cuando se incumple el plan de restauración, se está incumpliendo el plan, la ley de minas, y eso podría llevar motivado sanciones por infracción grave o muy grave por reiteración, que podían llegar a la suspensión. Quiere decir que aquí quien toma el riesgo de que se pare la cantera es el propio empresario que no lo cumple, ¿no? Venimos a los la contaminación atmosférica. Cuando nos sentábamos Javi López, Óscar y yo, decían, hay que hablar del tema de la contaminación atmosférica. Es una parte, vamos, muy sencilla. Y estos son diferentes fotos sacadas desde Santillán, incluso desde Sama. Esta foto está sacada desde Sama. Y me la mandó un vecino de Sama. Del impacto de la cantera Santillán cuando está en actividad. De día y de noche, que no se ve. Desde Castro, la foto que os enseñaba antes, esta foto es desde San Guillén, un día de verano, podría ser un día de verano cualquiera. ¿En qué hace industria con todas las denuncias presentadas? Pues cuatro. Las deja sobre la mesa, ni siquiera contesta. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, la DIA tiene unos parámetros, que son los que aparecen aquí, de partículas PM10, que son las grandes, las que se ven, y partículas PM5, son de 300 y 250 micrometros respectivamente, que ya se han superado por la legislación que ha entrado en vigor, que es el Real Decreto de 2001. Cada vez que nosotros escribimos, dice, no, si ya cumple, porque cumple con la DIA, y lo dicen las propias empresas gestoras de la cantera. No, hombre, prevalece la legislación actual. No me diga usted esto. El perito, cuando entra en esta cuestión, porque estaban nuestros escritos, y estaban en la demanda de ecología de selección, lo dice claramente. No cumple con los umbrales establecidos en la legislación de vertidos a la atmósfera. Es decir, ahora mismo hay un peritaje que no es ecologistas en acción, que dice no se está cumpliendo con la legislación en materia de vertidos a la atmósfera. Y no es operativo tampoco, los puntos muestrables en los que se recoge el impacto no son los adecuados. No son compatibles con la normativa actual de emisiones de partículas sólidas a la atmósfera. No se está cumpliendo. Los ruidos, tampoco. Porque si esto es lo que dice la DIA, 55 y 65, según es de noche o de día, dice la ordenanza municipal, que eso sí lo reconoce. Lo reconoce en un escrito, en una contestación, Dirección General de Industria, debe prevalecer la ordenanza municipal, porque es la más protectora, claro, debe prevalecer la más protectora, y dice, cumplimos la ordenanza, lo que dice la DIA, los parámetros de la DIA, y aquí otra vez el perito, nosotros, dice, no se cumplen los niveles establecidos en la DIA, pero no los que dimanan de las más actuales restricciones establecidas a nivel municipal. Y en periodo nocturno, dice, son particularmente impactantes. Pero, para más simple, la consultora que ha aportado los valores en el informe carece de la certificación necesaria para hacerlos fidedignos ante cualquier sistema de control.
Eso dice el perito judicial, independiente, nombrado por el juez. Esta sociedad es Tut Sud Adisae. He visitado la página web y hace muchísima auditoría ambiental en España, pero no le tocaba medir los ruidos. No le tocaba medir los ruidos, no está acreditada para ello. Incumplimiento de la estimación ambiental por permitir trabajos nocturnos. Llevan trabajando por la noche, en turno de noche, desde el año 2014. Y dice la estimación ambiental, que dice, aquí lo dice, las medidas correctoras del estudio de impacto ambiental presentado para hacer la ampliación de la cantera, del modificado número 3. Evitar trabajar en un año nocturno. Vamos a ver, ¿usted qué entiende por evitar? Evitar trabajar. Bueno, trabajan. ¿Por qué? Porque le sacan un rendimiento muy cuantioso, muy importante a la experiencia trillada. Entonces, bueno, arrasan incluso con la estimación ambiental, con la DIA, con lo que sea menester. Aviso, concejales, alcaldesa, que estáis en el Ayuntamiento de Casturdiales, que ya lo conocéis porque lo presentamos en un escrito del año 2018. Esta zona donde están los áridos, fuera de la explotación minera, es suelo no urbanizable de protección ecológica. Está prohibido vertir áridos. Hombre, decía el informe de la ingeniera entonces, es que esos vertidos estaban antes de aprobarse el plan general. Ya. Pero la secuencia de seguir haciendo vertidos está siendo desde antes de ayer. Ha seguido continuando haciéndose vertidos. Entonces, una anomalía más. Bien, esos son los vertidos, los áridos, que están en suelo protegido. Todo este mogollón de áridos, que por cierto, denunciamos a Industria, e Industria sí le echa un pequeño rapaposa a Industria, quítame eso de allí. Y a día de hoy, esos montañas de áridos ya no son tan altas, han bajado por lo menos la altura. Algo se consigue. Sentencia del 10 de febrero. Ya os lo he contado al principio, después del escrito de demanda, lo que obliga a Industria es a iniciar un expediente disciplinario por incumplimiento de la restauración ambiental. Y en ello estamos, a expensas. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que Caseras de Santullán. La Administración no, porque la Administración es la condenada y Canteras es parte del procedimiento. Y como parte del procedimiento puede ir en recurso de casación al Tribunal Supremo. Bueno, ya ha presentado el escrito preparatorio y eso avisa de que nos vamos a seguir volver a ver las caras sobre esta cuestión, por cuestiones formales, que no ha sido suficiente motivo para dar los cuantos, y allí defenderemos que sí, que ha sido suficientemente motivado. No hay margen de Castro para abrir estas tres preguntas que ya nos la decíamos cuando organizamos unas conferencias, Florent Enrique, el presidente de Ecologistas en la Comunidad Cantabria y yo, en el año 2000, antes de la pandemia, en el año 2019, y decíamos, ¿es necesario ocuparse de la cantera de Santullán, de la peña de Santullán? Pues claro que es necesario ocuparse, tiene un impacto tremendo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista paisajístico. Sí, porque está ahí. Porque es una montaña que exige que nos ocupemos de ella, porque forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural, forma parte indeleble de nuestro paisaje. Hay que plantearse una fecha de finalización de la actividad minera. Aviso para cuando se ponga en ciernes, nos vamos a personar, vamos a Ecologistas en Acción presentará un escrito a la Dirección General de Industria. Ya ha tenido que solicitar la prórroga Canteras de Santullán porque tiene que hacerlo 3 años antes y estaremos atentos a la documentación que se ha presentado, pero con este modo de explotar la cantera no vamos a estar de acuerdo. Y vamos a presentar toda la batalla porque entendemos que la peña de Santullán ya no soporta, al menos de esta manera, continuar con este tipo de explotación minera. ¿Qué puede mantenerse para mantener otra relación con la cantera de Santullán? Bueno, lo que hemos hecho en esta organización de este acto. Hemos dicho a Canteras de Santullán, oye, venid aquí y contarnos vuestra versión de los hechos. Es que tenemos que hablar. Tenemos que hablar
lo insistía también temprano ayer. ¿A qué? Es decir, a ver, esto es una anacronía, esto es una cosa muy inverosímil, que vemos a la entrada, como decía Óscar al principio, cuando pasas la muga y ves, coño, Cantabria Infinita, esto es Cantabria Infinita, puede ser. Hay que mantener otra relación con la sociedad. Usted gane dinero porque se lo tiene seguramente bien merecido y tiene derecho a ello, pero cumpla con la propia legislación minera. Mantenga otra relación con la sociedad para que la sociedad entendamos que cada uno hace lo que es razonable hacer. ¿Y hasta quién podemos llegar? Un momento.